Gracias, señor presidente. Voy a tratar de responder algunas de las observaciones y probablemente esto ayude a disipar algunas dudas. Doctor Elber Díaz, ponemos el concepto de aprovisionamiento porque la Corte Constitucional en la sentencia 41760/2016 crea el concepto de aprovisionamiento y relativizó la dosis mínima. Y hoy en día las autoridades no tienen la capacidad de diferenciar quién es un consumidor y quién es un traficante de drogas, quién es un jíbaro. Entonces necesitamos darle dientes, un criterio objetivo a las autoridades para poder diferenciar claramente quién es distribuidor y quién es consumidor. Por eso se establece el concepto, se adopta el concepto de aprovisionamiento, pero se establece un criterio objetivo y se le dan facultades al gobierno nacional para hacerlo, porque en un acto de irresponsabilidad relativizaron el concepto de dosis mínima y a eso obedece, espero responder eso. Ojalá estas salas de consumo supervisado sean operadas por privados, pero bajo estrictos controles y supervisiones del Estado por tratarse de un asunto tan sensible. Y usted dice, esto debería ser para las personas cisbenizadas. El objetivo o el público al que se busca atender es la persona que está en situación de calle, a un adicto que tiene un consumo problemático de las sustancias. Muchas veces son personas que no tienen ni cédula y que están viviendo en unas condiciones inhumanas, en las calles, sometidos a todo tipo de violación de sus derechos y de necesidades. Por lo tanto, es para ofrecer un tratamiento, en ningún caso es de carácter recreativo, es con un fin médico, terapéutico y científico, en ningún caso recreativo. Doctor Ospina, por supuesto que el alcohol es una droga y una droga que genera un daño para la sociedad muy grave. Pero estos centros, pues, si bien no son una solución definitiva a la problemática del consumo de drogas, sí son un paso en ese sentido que pueden ayudar a muchas personas que hoy padecen la enfermedad de una adicción. Porque la adicción, tanto a las drogas como al alcohol, es una enfermedad. Hay una dependencia física y en algunos casos psicológica a una sustancia, en este caso una sustancia psicoactiva. Y no hay nada más ajeno al libre desarrollo de la personalidad que la adicción a la droga. ¿O es que acaso los habitantes del Bronx están desarrollando libremente su personalidad? O un niño de 8 años que lo vuelven adicto en un colegio para esclavizarlo, una banda de microtráfico está desarrollando libremente su personalidad. La droga es contraria al libre desarrollo de la personalidad y no podemos llamarnos engaños. Es un acto de irresponsabilidad decir que no tiene efectos nocivos para la salud humana. Acá las drogas y estas sustancias siguen siendo ilícitas. Y con esto, doctor Yepes, parece que el que no estudió fue usted, porque yo no estoy legalizando nada. Las sustancias siguen siendo ilícitas. Lo que pasa es que el consumo y el porte dentro de la dosis mínima está despenalizado, descriminalizado, pero la sustancia sigue siendo ilícita. Así que lo invito a estudiar y a leer el proyecto para que tenga un criterio formado y pueda votar con un sustento. Doctor Correa, el adicto es un enfermo y esto no es una discusión. Obviamente, no todo consumidor recreacional se convierte en adicto, pero casi todos los adictos empezaron siendo consumidores recreacionales. Y la sociedad no puede mirar esto a la ligera. Debemos buscar desincentivar el consumo recreativo de drogas, porque generan unos daños muy graves para la salud humana. Enajenan a las personas,
coartan su libertad, las esclavizan. Y usted como médico seguro tiene eso muy claro. Las salas pues buscan reducir los daños, ofrecer un tratamiento de rehabilitación y por supuesto una política de educación alrededor de ellas debe existir. Doctor Cárdenas, la producción de estas sustancias estará controlada estrictamente por el Estado, bien sea a través de terceros autorizados por el Estado para hacerlo, pero no va a estar en manos de los carteles del narcotráfico. Precisamente es uno de los puntos fundamentales del proyecto, atacar, combatir el negocio de los carteles del microtráfico de droga. Le estamos arrebatando a ese mercado cautivo que están buscando en las calles del país a través de los adictos. Y el control de las actividades, pues es que es lo más lógico, sensato, razonable. Así como se ejerce un control de alcoholemia a quien conduce un vehículo, ¿cómo no vamos a hacerle un examen para descartar el consumo de drogas a quien lleva a nuestros hijos en el bus del colegio? Al operario de una maquinaria pesada que puede poner en riesgo la vida de otras personas. A quien porta armas de fuego. No son cosas menores. Pero la sociedad también debe tener garantías. Es que no existe el derecho a drogarse. Existe el derecho de ese niño a llegar vivo a su casa. Existe el derecho del ciudadano a que una persona bajo los efectos de una sustancia alucinógena no cometa una locura y le quite la vida. A ese es el que debemos proteger. Primordialmente, priman sus derechos, porque la droga, esa concepción errada del libre desarrollo de la personalidad, la droga atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Y bien, lo que usted haga un viernes por la noche en su casa, pues no, puede que no nos afecte. Pero mientras va manejando un avión, a los pasajeros sí nos afecta que ese piloto vaya bajo los efectos de la droga. Mientras está operando a un paciente, a ese paciente sí le afecta sus derechos fundamentales si el médico está bajo los efectos de una sustancia psicoactiva. Por lo tanto, tiene plena justificación que se adelanten controles durante el ejercicio de esas actividades. Doctor Sabaraín, ¿quién hace los exámenes? ¿Quién los paga? Puede que este sea un proyecto que va a generar unos costos al sistema de salud, pero le garantizo que los costos son muchísimo menores que los que implica para el sistema de salud tener a miles de colombianos adictos a la droga, como esclavos, como zombies en las calles del país, delinquiendo para poder consumir, delinquiendo bajo los efectos de las sustancias. Acá están las cifras del Ministerio de Justicia. Es más barato ofrecer un tratamiento, es más barato prevenir, es más barato ayudarle al adicto que no hacer nada. Así que yo los invito a que si tienen propuestas para mejorar el proyecto, bienvenidas. Pero acá no podemos casarnos con los extremos. Con los extremos que sugieren que la droga no hace nada, o con los extremos que dicen que la única solución es la vía de la represión y la vía policiva de la prohibición. Me alegra que este proyecto tenga un amplio debate. Por eso, presidente, le quiero pedir que aplacemos la discusión, que aplacemos la votación de este proyecto y podamos continuar con el orden del día. Muchísimas gracias.